alguien puso en duda la efectividad de nuestro ejército popular, tendrá hoy el convencimiento de que su potencialidad es una realidad vivida, y cuyo testimonio elocuente son los hechos ocurridos en tres fechas gloriosas para la República Española. Miremos retrospectivamente hacia los primeros diciembre de 1937 y observemos los preliminares de una gran ofensiva en nuestro ejército. La artillería, con sus certeros disparos, protege el avance de nuestras máquinas de guerra. Los tripulantes de los tanques, con una firme concepción de lo que significa el triunfo de la legalidad republicana, adelantan sin temor, dispuestos a hacer el sacrificio de esencia en holocausto al triunfo decisivo de la libertad y de la justicia. Los cañones antitanques de nuestro ejército están dispuestos. Los facciosos colocaron estas cuñas para que sirvieran de cepo a nuestros tanques. Una vez preparado el avance por la artillería y fuerzas motorizadas, los batallones de a pie son trasladados al lugar indicado por el mando para punto de partida del avance definitivo. Y a la consigna convenida, inician la última fase de la primera ofensiva que había de levantar la admiración hacia el Ejército Popular de la República. Poco tiempo después, eran tomadas cuales, a partir de aquel momento, protegía el avance hacia este pueblo aragonés. El cuerpo de transmisiones tiende rápidamente las comunicaciones telefónicas en las líneas más avanzadas con objeto de recibir las nuevas y precisas órdenes del Estado Mayor para proseguir la ofensiva. Mientras tanto, giremos una visita a la población de Quinto, tal y como la abandonaron los rebeldes. España grande. ¿Qué concepción tendrán de la grandeza si la quieren conseguir destruyéndola? En Quinto fueron hechos prisioneros batallones completos de fuerzas rebeldes. En su mayoría, son gente joven llamada a filas ilegalmente por un titulado pomposamente Gobierno Nacional, constituido por unos traidores que se levantaron contra el gobierno de la República. Pero estos soldados, la mayoría de ellos llevados por la fuerza a luchar contra un ideal más elevado, demuestran ostensiblemente su fe y su confianza en el triunfo decisivo de la España republicana. La toma de Quinto constituyó una sorpresa y fue un golpe tal magnitud para los facciosos que no encontraron otro medio de contrarrestar la potencialidad de nuestra ofensiva empleando grandes masas de aviación que dificultaban nuestras fortificaciones. Pero no solo eran nuestras fuerzas las que sufrían la lluvia de metralla. La población civil retaguardia también sufría los efectos de este sistema criminal de infundir el terror. Nuestras fuerzas de defensa han logrado abatir a uno de los aviones que potencias extranjeras pusieron en manos de los rebeldes. Pero si los restos de la más de material bélico
El fascismo extranjero facilita también hombres contra seres indefensos. Han desaparecido ya los pájaros negros. Los soldados del ejército victorioso ayudan a salir de los refugios a la población civil no combatiente. Los tanques vuelven a la carga con la vista fija hacia el frente, dispuestos a avanzar siempre. Y la ofensiva contra Belchite empieza a tomar carácter de epopeya. Es nuestra aviación la que toma la iniciativa, pero no bombardea poblaciones indefensas. Su único objetivo es cooperar a la feliz entrada de nuestras fuerzas del Chile. A pesar de las maravillosas fortificaciones construidas bajo la dirección de técnicos alemanes y de la imponente contraofensiva que iniciaron los rebeldes, no pudieron detener el avance victorioso de nuestras fuerzas ni impedir que el gobierno legal de la República entrara en posesión de lo que parecía una fortaleza inexpugnable. Y el 7 de septiembre de 1937, nuestros soldados del Ejército del Este entraban en Chite. Fecha gloriosa para la República. Aquí estaba el Chite. Estas fuerzas de asalto tienen que andar con precauciones. Aún existe aislado algún rebelde que ni tan siquiera sabe perder. España una, España grande, España libre, arriba España, por la patria, el pan y la justicia, dicen los afiches pegados en la... Y el pan y la justicia quieren obtenerlo destruyendo todo cuanto se alza a su paso. En sus calles encontramos cañones destrozados por los certeros disparos de nuestra artillería y abandonados por ellos en su precipitada huida.
Estos guardias de asalto tomaron parte muy activa en la ocupación de Belchite. Veámosles satisfechos de haber podido participar en este hecho victorioso de nuestro ejército. La acción ha sido dura y fatigosa. Nuestros bravos soldados descansan al aire libre bajo la suave caricia del amable sol otoñal. El cementerio de Belchite ha sufrido los efectos de la cruenta acción bélica desarrollada. El respeto que impone el lugar donde descansan restos de los que se fueron para siempre ha sido escarnecido. Todo el sentimiento apacible que inspiran estos pintorescos lugares del Alto Aragón ha sido roto por el estampido del cañón. Las fuerzas que han de emprender la ofensiva por el sector pirenaico se preparan para tan importante hecho de armas. En las trincheras, los heroicos luchadores del Ejército de la Libertad esperan el momento de dar comienzo al ataque. Lugar donde brazos proletarios se esforzaron en levantar estas antenas de hierro, símbolo de progreso, en esta otra fecha gloriosa del 15 de octubre de 1937, los mismos brazos proletarios han levantado una barrera simbólica donde se ha estrellado para siempre la facción representativa de la destrucción y el atraso. Mientras las fuerzas toman un bien merecido descanso, atentos imaginarias controlan las carreteras. Viescas, importante pueblecito del Alto Aragón, ha sido conquistado en este primer avance pirenaico. Después de Viescas, en pocos días cayeron en poder de la República 50 pueblecitos más de esta apacible región que conocieron la opresión del yugo fascista. Hasta aquí han llegado las reclutas de campesinos para combatir a la República. Las apacibles viescanas guardarán eterno recuerdo del paso de los falanges de la civilización. Lo mismo le sucederá a los habitantes de Gavín, otro de los pueblos conquistados. Ayué también ha sufrido los errores de la invasión fascista, invasión que ha sido cortada gracias a la formidable actuación del Ejército Popular en la fecha gloriosa del 15 de octubre de 1937, que con la conquista de estos 50 pueblecitos del Alto Aragón ha consolidado la confianza del pueblo, acortando enormemente el espacio de tiempo que nos separa de la victoria final. Para terminar, recordemos otra fecha, el 15 de diciembre de 1937, día en que fue dominado el importante reducto faccioso del Bajo Aragón, Teruel. Mientras prosigue la evacuación de la población civil, adentrémonos en Teruel. Y veamos lo que queda de la célebre ciudad de los amantes. Libre ya de focos facciosos, se puede circular por sus calles, donde quedan aún vestigios de las terribles luchas que se desarrollaron. ¿Se pueden llamar españoles los que convierten pueblos y ciudades en estos montones de escombros? De
Desde aquí se hicieron fuertes los rebeldes de Teruel, obligando a penetrar edificios a mujeres y niños. Y los niños sucumbieron entre los restos de los edificios, niños que eran una especie. Al igual que la catedral, han desaparecido edificios importantes, los más importantes de la ciudad. La ola de barbarie que pasó sobre Teruel se llevó todo lo material de la ciudad, pero no pudo arrancar el espíritu de libertad que anida en el corazón de los turolenses, hijos preclaros de una raza de reconocida nobleza de sentimientos y voluntad de hierro, que hizo que al cantarles el poeta les llamara. Este soldado ha encontrado una careta antigás. ¿Pensarían tal vez los rebeldes que la República emplearía los mismos métodos de barbarie de que ellos hacen gala constantemente? Este es un cabecilla falangista que acaba de ser detenido. Estas mujeres se multiplican por atender a los bravos soldados que las han librado para siempre de un régimen de opresión que querían imponer a la patria unos traidores que pretenden monopolizar la expresión de arriba España para practicarla en sentido inverso. Pero España no será nunca de ellos. Con su traición al juramento que prestaron de fidelidad a la República, han perdido su condición de españoles. Las pequeñas ventajas que consiguieron en los primeros días de esta lucha cruenta entre la legalidad y la rebeldía hicieron posible la formación de este moderno ejército popular que en estas tres fechas gloriosas ha escrito brillantes páginas en la historia de la patria. Los nombres de Quinto, Belchite, Puebla de Albortón, El Sillero, Alto Aragón y Teruel convierten el frente de Aragón en el frente de la victoria. Y con este pensamiento, estos esforzados luchadores tienen la vista puesta en un definitivo objetivo, Zaragoza.